esta forma. Vamos a tomar unos trozos de cartón como estos. Eso va a depender del tamaño de su maqueta. Esos tienen más o menos 40 por 30, ¿cierto? Vamos a pegar dos placas para que nos quede más gruesa toda la plataforma. Luego que ya tengamos esto, lo que vamos a hacer es tomar cajitas de cartón, de las que ustedes tienen en casa, de pasta de diente o de cualquier otro producto, y les vamos a meter trozos de papel por dentro para hacerlas bien resistentes. Vamos a rellenarlas a todas muy bien y las vamos a pegar, les vamos a pegar las solapas con la silicona para que nos queden bien reforzadas. Luego de esto, lo que vamos a hacer es pegarlas en la parte de acá de nuestra plataforma. Esto es como una especie de montaña donde vamos a ubicar otros elementos, como es el volcán y algunas montañitas más pequeñas. Así que ya una vez pegadas estas tres cajitas, nos quedaría de esta manera. Vamos a continuar haciendo el volcán. Lo hice de un tubito de cartón muy simple, enroscándolo como un cono, así de sencillito, y lo vamos a pegar por acá. Y luego con papel, hojas de cuadernos recicladas que ya no usen, o periódico, hojas de revista, lo que ustedes tengan en casa, vamos a hacer como una especie de montañita, así lo vamos a sujetar con cinta y las vamos a pegar en diferentes lugares. También vamos a hacer unos trozos más largos para ayudar a mermar esta loma de por acá, es decir, para que nos quede un poquito menos alto. Vamos a pegar por acá todo esto y vamos a hacer muchas más montañas de grandes y medianas y también de un tamaño más pequeñito, como las que están viendo en este momento que ya he pegado. Como pueden ver, así irían quedando las montañitas pegadas de papel. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, observen ustedes. Vamos a tomar entonces un palillito de brocheta de pinchos, ¿cierto? Vamos a hacer una redondillita de cartón con piquitos e imitando lo que sería el sol, y también vamos a hacer unas nubes y las vamos a pegar de la misma manera. Ahora vamos a tomar colbón disuelto con un poquito de agua, vamos a remojar toda la estructura y le vamos a pegar trocitos de papel higiénico o servilletas o en últimas periódico para reforzar bien las cajitas y después poderlas pintar muy bien. Bueno, entonces así iría quedando ya todo el proceso. Vamos a realizar en últimas el río y una casita. Vamos a hacer primero el río. Vamos a tomar trozos de papel de higiénico, ¿cierto? Vamos a hacer así como un churrito largo, largo, para ponerlo desde la parte de arriba hasta aquí abajo. Esto sería un borde del río. Vamos a hacer otro igualito y se lo vamos a pegar al lado. Ahora que ya tengamos esas dos piezas, les vamos a ir mojando con la mezcla de colbón y agua y la brocheta. Ya tenemos las dos piecitas, ahora vamos a realizar una pequeña casita que va a ser una cajita de cartón así cortada, y vamos a tomar este pliego ahí así para hacer el techo y ya está. Vamos a pegarle otro pedacito por los lados para tapar los agujeros y ya tenemos por acá forrada. También puse un arbolito, aquí tenemos la casita forrada y todo lo demás. Ahora toca dejarlo secar para empezar a pintar. Entonces ya por aquí estoy colocando los colores, obviamente el azul para el río, verde claro y oscuro al mismo tiempo para todas las montañitas. Pinté la casita también de techo rojo, blanco las paredes y casi la mayoría es color verde. Lo que es montañas, lomas, como pueden ver, quedado de color verde oscuro y algo claro, y la parte de abajo de un verde más clarito, como lo pueden notar. Y así, amigos, hemos terminado de hacer este bonito trabajo. Espero les guste mucho y que Dios los bendiga, y nos vemos en los próximos tutoriales.